Pensando en el superclásico, ¿qué jugadores al límite tiene River? No hay. La tira del norte, que buena para Auche, por el primero en el área. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Ahora sí, Lusenhoff va con del norte. Pero no es para del norte directamente. En segunda instancia mete un pase perfecto del norte, habilitado a Auche, una definición exquisita del delantero. Muy bien del norte, muy bien a la asistencia. Falta uno de los centrales, no se saca una cabeza, ¿eh? Habrá tiro de esquina, la mente Pereira, va pasado, oh, quedó la pelota en el área, va girando Escudero, oh, le queda el foco del norte, está gol. Para marcar con intensidad, no está Lusenhoff, marcador de Escudero, lo marca Rubén. Ahí le queda el rebote a Escudero, gira, la empuja desde el piso, habilita a Belucci. A del norte. Y este define a un metro de Carrizo. Insiste Lima. La altura de Buenanote comparada, por ejemplo, con Del Norte, ¿no? O Escudero. 1.61. Viene para Rubén, girando en el área. ¡Gol! 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 De River. Descontando Rubén. 3 minutos del segundo tiempo. Ahora reacciona River. Qué bueno, se pone el partido. Le gana River, ahora 2-1. No había pasado nada en el segundo tiempo. Un giro excelente, recibe el pase Rubén. Después vamos a medir por milímetros la posición del delantero de River. Pase vertical, acomoda bien el cuerpo, gira muy bien Rubén y cruza el remate. Y lo de siempre en las últimas semanas de River, a remontar. Cuarto, va apurando. Llega el envío, la quiere meter sobre el área. Pereira encara a Pereira, sale Carrizo, Pereira la mete al medio, está Niel. Terminar con el partido ahí en el costado. Un hombre que sale a marcar a dos, Pereira que hace una jugada para poner en un cuadro y después, ante la salida de Carrizo, Gianni amontona a dos hombres de River, ninguno llega al rechazo y Niel descuidado. Que perfecto lo que hizo Álvaro Pereira. La picardía toca y la toca Argentino. La va corriendo ahora Pereira. Luchaba con Villagra, bien hecha para Pereira, se viene Álvaro, y la mete Pereira, pasó y es un golazo, la va tomando, batió, ¡gol!